Es un honor comparecer con el equipo de la Consejería ante esta comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para exponer la nueva organización de la Consejería y los proyectos más importantes que pretendemos impulsar en esta novena legislatura autonómica. Una legislatura que afrontamos con más ilusión y ganas de trabajar que nunca, para sacar adelante un proyecto político centrado en las personas y en la calidad de vida de los ciudadanos, para conseguir entre todos una mejor Castilla y León, donde haya más oportunidades y seamos capaces de corregir las desigualdades creadas por la profunda crisis económica que ha atravesado España en los últimos 7 años. Al igual que en anteriores ocasiones, y aún con más motivo, debido a la nueva composición de la Cámara, el primer compromiso que quiero poner de manifiesto por parte mía y de todo el equipo de la Consejería de la Presidencia es nuestra predisposición al diálogo, al acuerdo, al pacto con los grupos que tienen representación en estas Cortes. Perdón. Ustedes, o muchos de ustedes, conocen ya mi trayectoria personal y política, que me ha llevado a creer firmemente en el papel central que corresponde a las Cortes en nuestra vida pública. Este es el lugar de la razón y de las razones, donde quienes hemos recibido de la ciudadanía el mandato de asumir las tareas de gobierno debemos explicar nuestras iniciativas y donde quienes han recibido el encargo de realizar funciones de oposición y de control deben llevarlas a cabo. Desde el reconocimiento de la legitimidad de la discrepancia, de la pluralidad de puntos de vista y de la diferencia a la hora de marcar prioridades y objetivos, lógicamente. Desde la convicción profunda de que escuchar a todos y dialogar con todos es la esencia misma de la democracia. Y me refiero no solo a las fuerzas parlamentarias, sino también a cuantas organizaciones, entidades, asociaciones y colectivos forman la llamada sociedad civil democráticamente organizada. Me van a permitir que antes de entrar a desgranar nuestro proyecto y prioridades para la novena legislatura, abordaré brevemente, eso sí, muy brevemente, pero creo que es necesario que ustedes lo conozcan, las modificaciones operadas en las atribuciones y en la propia estructura de la Consejería de la Presidencia. A excepción de las competencias en materia de colegios profesionales asignadas a la nueva Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de la Presidencia mantiene sus anteriores atribuciones y las ve notablemente ampliadas, al sumar algunas que en la legislatura anterior correspondían, como supongo conocen, a la entonces Consejería de Hacienda. En concreto, la Consejería ha sumado competencias en relación con la atención al ciudadano, la simplificación administrativa, la función pública, la prevención de riesgos laborales y la inspección y calidad de los servicios. Determinadas funciones de la Consejería de la Presidencia o de su titular han variado también con motivo de la creación de la vicepresidencia de la Junta. Así han pasado a ser asumidas por esta, por la vicepresidencia, el impulso y la coordinación de la agenda para la población, la dirección política y coordinación de las delegaciones territoriales y la portavocía de la Junta. Por otro lado, la competencia asignada a la Consejería de la Presidencia para el impulso y seguimiento del programa de gobierno guarda relación con la asunción por parte de su titular de la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales y también con la condición de secretario del Consejo de Gobierno. Además, el decreto de reestructuración de consejerías destaca que corresponde a esta consejería, a la Consejería de la Presidencia en especial, el impulso y seguimiento de las medidas de regeneración democrática y calidad política. De este modo, el nuevo diseño competencial de la Consejería se vincula al cumplimiento del programa que más apoyo recibió en las pasadas elecciones de 24 de mayo y que, por medio de su investidura, el presidente Herrera transformó en nuestro programa de gobierno. La estructura de la Consejería, por su parte, responde a las atribuciones que se le encomiendan y se mantiene fiel a los principios de austeridad y eficiencia. A homogeneidad de competencias y en comparación con la estructura vigente en la pasada legislatura, se ha procedido a reducir un alto cargo, en concreto una dirección general. En la legislatura anterior, la reordenación de centros directivos supuso la supresión de 3 centros directivos,
Le recuerdo que suprimimos la Dirección General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, la Gerencia Regional de Justicia y la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones con las Cortes. En la actual se ha suprimido, además, la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización. Es decir, donde hace 5 años, solo 5 años, existían 15 altos cargos, hasta hay que sumar las 2 secretarías generales que tenían las 2 consejerías, para gestionar las mismas competencias, hoy existen 10. Tras la reducción del número de altos cargos, el segundo aspecto a destacar es la modificación operada en el ámbito de las viceconsejerías. La anterior viceconsejería de Función Pública y Modernización, procedente de la entonces Consejería de Hacienda, y la viceconsejería de Administración y Gobierno del Territorio, que existía en la propia Consejería de la Presidencia, han cambiado su denominación y se han reorganizado de la siguiente manera. La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto desarrolla sus funciones en 2 ámbitos principales. En primer lugar, la función pública, incluyendo la formación del personal, la prevención de riesgos laborales y la inspección y calidad de los servicios. En segundo lugar, el Gobierno Abierto, incluyendo lo relacionado con la transparencia, la participación, la página web corporativa, el impulso y seguimiento del programa de Gobierno y, en especial, de las medidas de regeneración democrática y calidad política. Por su parte, la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, además de asumir funciones en materia de información y atención al ciudadano, calidad normativa, simplificación de procedimientos y racionalización de estructuras administrativas, todas las cuales correspondían al centro directivo que desaparece, es decir, la extinta Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, además de eso, digo, esta Viceconsejería desarrolla su labor en 2 áreas fundamentales. Por un lado, la ordenación del territorio y administración local, incluyendo la planificación de la gobernanza, administración y servicios del territorio y también la cooperación económica general con las entidades locales. Y por otro, las relaciones institucionales, incluyendo la acción exterior, las relaciones con la Unión Europea, con la Administración del Estado y con otras comunidades autónomas y, lógicamente, también la relación con las Cortes. En materia de relación con las Cortes, nuestra intención es seguir promoviendo un contacto con lo más fluido posible entre el Gobierno de la Comunidad y esta Cámara, en aras a facilitar el trabajo parlamentario. Tendremos en cuenta que estas relaciones van a ser más intensas debido, sin duda, al mayor número de grupos parlamentarios y a la situación de equilibrio de fuerzas que se dan en esta legislatura en la Cámara. Destacaré simplemente los cambios principales que se han producido en el organigrama. El gabinete del presidente ha quedado incluido en la estructura de la consejería, hasta ahora solo estaba escrito orgánica y presupuestariamente. Bajo la dependencia de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto se sitúa la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Análisis y Planificación. De la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales depende la Dirección de Ordenación del Territorio y de Administración Local y la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano. La Secretaría General, además de las competencias características de este tipo de centro y a las que ya tenía en otras materias durante la anterior legislatura, cuestiones administrativas del Secretariado de la Junta, relaciones de esta con el Procurador del Común y con el Consejo Consultivo, dirección y gestión del Boletín Oficial de Castilla y León, coordinación de la publicidad institucional, funciones en materia de asociaciones y fundaciones, además de todas estas y de las propias de una Secretaría General, ha asumido las competencias en materia de políticas migratorias y cooperación al desarrollo que correspondían en la anterior estructura, en la pasada legislatura, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, así como la coordinación de la atención a las víctimas de terrorismo. La Dirección de los Servicios Jurídicos continúa con la misma competencia que en la legislatura anterior. La Dirección de Comunicación asume las competencias relativas a la identidad institucional. Así pues, las competencias de la Dirección General, de la anterior Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, ha quedado distribuida, por un lado, en la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, por otro, en la propia Secretaría General y, por otro, como les decía, en la Dirección de Comunicación. Por último, destacar que 3 centros directivos de la Consejería, el Gabinete, la Dirección de Comunicación y la Dirección General de Análisis y Planificación prestarán apoyo a la Vicepresidencia y portavoz de la Junta en su calidad de tal. Señoras y señores procuradores, una vez expuesto, espero que brevemente, los cambios que se han producido en la consejería, entro ya en el segundo bloque de mi intervención, en el que explicaré
los objetivos y prioridades que nos proponemos alcanzar y los proyectos e iniciativas que pondremos en marcha para ello. Nuestros objetivos y prioridades principales son 9. En primer lugar, promover una reforma del Estatuto de Autonomía que especialmente propicie avances en materia social, propicie avances en relación con las corporaciones locales y propicie avances en materia de calidad de la política. Se trata, fundamentalmente, de hacer un blindaje legal al elevar estos asuntos al rango estatutario, al elevarlos a ley orgánica. Yo creo que es una buena forma de blindar estos asuntos. Saben ustedes que modificar un estatuto es más complicado que modificar o derogar una ley electoral. Primero, requiere unas mayorías cualificadas y, segundo, requiere un diálogo entre parlamentos, el Parlamento de la Comunidad Autónoma, entre las Cortes de Castilla y León y los dos parlamentos nacionales. En segundo lugar, impulsar la agenda de medidas para la regeneración democrática y calidad política marcadas por el presidente Herrera en su investidura. En tercer lugar, mejorar y modernizar la función pública de nuestra comunidad, las condiciones laborales de los empleados públicos y su desarrollo profesional para prestar siempre un mejor servicio a los ciudadanos. Se trata de ordenar, mejorar, modernizar y también, como luego diré, recuperar lo perdido. En cuarto lugar, impulsar y completar el nuevo modelo de ordenación del territorio en lo que concierne especialmente a nuestro extenso mundo rural, que es lo que quedó pendiente en la pasada legislatura. En quinto lugar, seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en Castilla y León. En sexto lugar, impulsar relaciones adecuadas con el Gobierno de la Nación y continuar potenciando la cooperación con las comunidades autónomas, especialmente con las 9 limítrofes y con las regiones norte y centro de Portugal. En séptimo lugar, mejorar la presencia de Castilla y León en el exterior. En octavo lugar, modernizar la administración y avanzar en una simplificación administrativa de tercera generación, reduciendo cargas administrativas y plazos, mejorando y haciendo más ágiles los procedimientos para conseguir una relación de los ciudadanos, organizaciones y empresas con la administración más sencilla, más cercana y más cómoda. Y por último, en noveno lugar, seguir impulsando adecuadas políticas migratorias y de cooperación al desarrollo. Como les decía, el primer objetivo es promover una nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Este objetivo se corresponde al primero de los ofrecimientos que el presidente hizo a los grupos en el debate de investidura. Y es uno de los aspectos recogidos en el acuerdo firmado el pasado 22 de julio por la Junta de Castilla y León, por el presidente, y los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos, por sus portavoces. Los contenidos básicos de la reforma, conforme a dicho acuerdo, serán, en el campo de las políticas sociales, 3 cuestiones. La inclusión en el Estatuto, tanto del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, como, en segundo lugar, la Red de Protección de Personas y Familias, y, en tercer lugar, la fijación en el Estatuto de un suelo de gasto social. De nuevo, vuelvo a hablar del blindaje. Elevar estas cuestiones, que muchas de ellas ya están reguladas por ley, a una norma de rango superior, a una norma como es el Estatuto de rango orgánico, de ley orgánica, supone blindar estas funciones. Y aquí sí que me gustaría detenerme en una de estas 3 cuestiones sociales, en la red de protección a las personas y familias. Es decir, la red de protección a las personas y familias que surgió a través de un decreto ley hace un par de años para dar respuesta a las desigualdades que se estaban produciendo en la, como consecuencia de la crisis económica. Al elevar el estatuto, esa red viene para no irse, para quedarse. Es decir, seguirá una vez que superemos esas desigualdades que se han producido como consecuencia de la crisis económica, seguirá
para seguir corrigiendo las desigualdades que se producen en todas las sociedades modernas, en todas las sociedades modernas. Por eso es importante elevar estas cuestiones a rango estatutario. En segundo lugar, el contenido básico de la reforma deberá fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad. Miren, en todas las legislaturas, en todas, y sobre todo en las últimas, y no me estoy refiriendo al pasado mes de mayo, sino hace 4 años, hace 8 años, siempre hay la tentación, siempre, por algún grupo político, siempre, de hablar de la supresión de municipios. Yo he oído esto, me atrevería a decir, en la mayoría de los grupos políticos que están sentados hoy en esta comisión. He oído la supresión de municipios de menos de 1.000 habitantes y, además, anunciada en Castilla y León por un ministro de un gobierno nacional. Eso lo he oído yo y está publicado, es tirar de hemeroteca. He visto en el programa electoral de algunas de las fuerzas que hoy se sientan aquí, en esta comisión, la supresión de municipios de menos de 5.000 habitantes. Siempre hay la tentación, no sé por qué, de suprimir municipios. Si suprime el municipio, lógicamente se suprimen las prestaciones de servicios de proximidad que prestan los municipios. Y mire, suprimir un rótulo de un municipio es muy fácil. Suprimir un rótulo está tirado, es lo más fácil que hay. Vas a la carretera y levantas el rótulo y te quedas en el municipio. Pero la gente vive donde quiere, tiene allí sus casas y tiene allí su proyecto vital. Y eso no se suprime. Y tiene también, por qué no decirlo, sus raíces. Por eso es bueno blindar, por eso es bueno elevar a rango estatutario el papel, el importante papel que hacen las entidades locales en un territorio como el nuestro. En tercer lugar, dentro de los contenidos básicos de la reforma estatutaria, debería incluirse nuevas exigencias en materia de calidad democrática, abordando aspectos como la limitación de mandatos de los responsables públicos, la fijación de un tope al número posible de consejeros de la Junta. Saben ustedes que ahora está ya limitado en la ley de gobierno, lo modificamos hace 4 años, la ley de gobierno para modificarlo, pero es muy fácil derogar una ley de gobierno. Lo que es complicado es derogar o modificar un estatuto, por eso queremos llevarlo al estatuto, también la limitación de aforamientos o la incompatibilidad entre la condición de procurador y la de alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes. La idea es que esta reforma del estatuto surja de un trabajo conjunto del Gobierno y de los grupos parlamentarios, tal y como se recoge y tal y como surgió en los acuerdos que firmamos el Gobierno con los grupos parlamentarios, con todos, menos con el mixto, el pasado 22 de julio. Es decir, un trabajo conjunto del Gobierno de Castilla y León y de los grupos parlamentarios. Trabajo que pretendemos iniciar en la segunda quincena de este mes de septiembre, una vez que finalice o que finalicen las comparecencias de los consejeros ante esta Cámara y siempre que los grupos parlamentarios acepten iniciar los trabajos de forma inmediata. Estoy hablando de la segunda quincena del mes de septiembre. Pienso que sería bueno empezar de forma inmediata la reforma del Estatuto, porque es compleja, se lo decía antes, muy compleja. Requiere unas mayorías cualificadas, 2/3, y requiere también un diálogo con unas mayorías con los parlamentos nacionales, Parlamento Autonómico, Parlamento Nacional. Y eso lleva tiempo. Y pienso, además, que los aspectos que nos comprometimos cuando firmamos aquel acuerdo el 22 de julio, que nos comprometimos a reformar, no tienen por qué verse alterados por lo que ocurra o por el resultado de las elecciones generales que se celebren en noviembre o en diciembre, que se celebren antes de finalizar el año y que, como consecuencia de aquellas elecciones, habrá que esperar a los resultados, pueda surgir una posible reforma constitucional. Mire, analizando lo que se va conociendo de la propuesta de algunos partidos que se presentan en las elecciones generales para la reforma constitucional,
para una posible reforma constitucional que también requiere un proceso largo y unas mayorías muy cualificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si se toca distintos aspectos de la Constitución, requiere un referéndum. Para eso, ninguna de las cuestiones que vamos a tocar, con las que vamos a trabajar, afectarían en el futuro a esa posible reforma constitucional. No entramos para nada en los aspectos que tienen que ver con el título octavo, que es el título más ambiguo de la Constitución, el más ambiguo. O sea, por eso digo, no esperemos a ver qué pasa en las elecciones generales, porque no se van a ver afectadas. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar ya, y se lo digo por experiencia, porque la reforma de un estatuto es compleja. El segundo objetivo es impulsar la agenda de medidas para la regeneración democrática y calidad política. Como algunos de ustedes recordarán, en la pasada legislatura ya impulsamos con fuerza el área de gobierno abierto y transparencia. De este modo pusimos en marcha un modelo de gobierno abierto muy completo, tanto en la faceta de la información aportada sobre la acción del gobierno como por la amplitud de los datos abiertos y del portal de participación. Un esfuerzo que se hizo acreedor de una nota de 10 por parte de la organización Transparencia Internacional que compartimos con dos comunidades autónomas. Esta organización Transparencia Internacional es de referencia en estos temas y que además completamos aquel esfuerzo con la elaboración de una ley de transparencia y participación ciudadana que, si no recuerdo mal, aprobamos en marzo de este mismo año. Fue una de las últimas leyes que se aprobó al final de la pasada legislatura. Ley que sin duda es más exigente, y así quedó demostrado en el debate, que la norma estatal. El presidente, en su discurso de investidura, marcó varias líneas de trabajo. Una la hemos tratado ya, que es esa parte de la reforma estatutaria que tiene que ver con regeneración democrática y calidad política. La segunda se sitúa en el ámbito de los grupos parlamentarios y es la reforma del reglamento de las Cortes, respecto de la cual solo he de reiterar la mejor disposición de todo el equipo de la Consejería en ejercicio de sus competencias en materia de relaciones con las Cortes, para facilitar su aplicación. Todos sabemos que la reforma del reglamento es la única norma con rango de ley que solo puede surgir de los grupos, solo puede surgir como proposición de ley. Pero yo ofrezco, la Consejería ofrece, en esa competencia que tiene de relación con las Cortes, colaborar, si ustedes lo estiman convenientes, si los grupos lo estiman convenientes, para que esa reforma vea la luz lo antes posible. Pero insisto, solo en esa competencia, porque la competencia es de ustedes y son solo ustedes los que deben, los que pueden legalmente reformar el reglamento. Igual que el estatuto no, por eso es conjunto, el estatuto permite que sea una proposición de ley o un proyecto de ley, la reforma, por eso decimos que va a ser un trabajo conjunto, aquí son ustedes. Y una tercera línea de trabajo es el impulso de nuevas normas que lleven a la práctica los principios de cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos. Aumenten también el control de su actividad y fortalezcan la participación social. Algunas de ellas tienen que ver con la regulación de la hacienda de la comunidad o con su sistema educativo, correspondiendo su elaboración e impulso a los correspondientes departamentos, a Economía de Hacienda y a la Consejería de Educación. Por parte de la Consejería de la Presidencia, la previsión es impulsar tres normas con rango de ley. En primer lugar, el proyecto de ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración autonómica, que también incluirá a los altos directivos del sector público y que enviaremos a esta Cámara antes de finalizar el primer año de legislatura. Por otro lado, les anuncio que en este mismo mes de septiembre la Junta de Castilla y León aprobará, mediante acuerdo, un código ético de austeridad y buenas prácticas de sus altos cargos, que posteriormente ese código incorporaremos como un nuevo título al proyecto de ley que regule el ejercicio de alto cargo de la Administración autonómica. Pero por avanzar, en septiembre, mediante acuerdo, aprobaremos el código ético de austeridad y buenas prácticas de los altos cargos. En segundo lugar, les decía que hablaba de tres proyectos de ley, la modificación de la ley de gobierno en dos puntos concretos.
Por un lado, la limitación a 8 años del tiempo que una persona puede ostentar la responsabilidad de consejero en un mismo departamento. Y por otro, la previsión que, con carácter periódico, los consejos de dirección de las consejerías se celebren fuera de su sede ordinaria, recorriendo la comunidad y reservando un tiempo para recorrer sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales. Se trata de profundizar en los conceptos de cercanía de la política y de cercanía de los políticos a la sociedad a la que sirven. Ya les digo que para esto se puede hacer sin modificar la ley de gobierno, pero modificando la ley de gobierno pasa a ser un derecho de los ciudadanos. Por eso lo queremos incluir en el apartado que la ley dedica al Consejo de Dirección, que, como saben, es el máximo órgano de dirección de cada departamento, de cada consejería. Si lo incluyes en la ley de gobierno, es un derecho de los ciudadanos y una obligación. Pero ya les adelanto que la Consejería de la Presidencia celebrará en septiembre, sin necesidad de modificar la ley de gobierno, un primer consejo de gobierno abierto a los ciudadanos. Un primer consejo de dirección, perdón, no de gobierno, abierto a los ciudadanos durante el mes de noviembre, sin necesidad de modificar la ley. Y también les anuncio que la comisión de secretarios también durante el mes de septiembre, no sé si digo noviembre o septiembre, si digo noviembre mucho es que tengo algún problema en el subconsciente, sí, porque es que no sé si he dicho noviembre o septiembre, en el mes de septiembre. Y también les adelanto que la Comisión de Secretarios Generales en el mes de septiembre hará algo similar en una de las provincias de nuestra comunidad. Es decir, serán abiertas a la participación de los ciudadanos. Es decir, yo creo que los partidos políticos en general, y si alguno no lo hace pido disculpas, se acuerdan de la cercanía a los ciudadanos, si alguno no lo hace pido disculpas, se acuerdan de la cercanía a los ciudadanos en época preelectoral. Yo creo que esto debe ser un derecho de los ciudadanos, la cercanía a la política y de los políticos. Por eso lo queremos elevar al rango rey. Y por eso hay que hacerlo desde el arranque de la legislatura. Es decir, se trata, si me lo permiten, de tener una actitud de escucha activa, de escucha activa, de escucha para la acción, no de escucha pasiva, de escucha para la acción. En tercer lugar, les hablaba de 3 proyectos de ley. Antes de julio de 2016 habremos elaborado también el anteproyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo, que contemplará la creación de un comisionado, regulará un régimen de reconocimientos, regulará el derecho de asistencia jurídica y regulará el apoyo al movimiento asociativo. El inicio de los trabajos para este proyecto de ley, que tiene que estar finalizado en julio de 2016, se producirá el próximo día 14 de septiembre con una primera reunión con la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, que como saben es de reciente creación, en la que empezaremos a pulsar sus consideraciones sobre este anteproyecto. Lógicamente, posteriormente mantendremos reuniones con los distintos grupos de la Cámara antes de enviar el proyecto a las Cortes allá para el mes de junio-julio. Varios de los aspectos a los que he hecho alusión en este epígrafe de regeneración democrática forman parte de nuestro programa electoral y también del compromiso suscrito con Ciudadanos el pasado 24 de julio. Compromiso suscrito no solo por el Partido Popular, sino por algún otro partido de esta Cámara. Un compromiso que incluirá también, o que incluía también propiciar e impulsar determinados cambios normativos a nivel nacional. Les puedo informar que ya hemos propuesto formalmente en el proceso de elaboración interna del programa electoral del Partido Popular para las próximas elecciones generales, y estoy en condiciones de mostrárselo, todas estas cuestiones. Me refiero, en concreto, a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a la aprobación de una tabla salarial a nivel nacional para los cargos públicos, similar a la que hay ahora para las entidades locales en la última reforma de la ley local, de la ley Montoro, que todo el mundo conoce, ¿no? Saben que hay una tabla, pues similar, pero para una tabla salarial a nivel nacional para todos los cargos públicos, y a la responsabilidad también patrimonial de los partidos y de los cargos públicos en relación con los actos de corrupción. Todo esto lo hemos enviado ya, nos han solicitado desde
como ocurre, supongo, con todos ustedes, desde la sede central del partido, propuestas para el programa y hemos presentado estos programas y estoy en condiciones, si quieren, de enseñárselas. Además de estos cambios normativos, a lo largo de toda esta legislatura y con carácter permanente, dentro de este apartado de regeneración, vamos a impulsar una mejora sustancial del portal de gobierno abierto de la Junta que incorporará nuevos contenidos. En relación con el programa de gobierno, incorporará su contenido, su evolución anual y evaluación de su cumplimiento y resultados de forma periódica. En relación con los servicios públicos que presta la comunidad, incorporará la información estadística necesaria para valorar su calidad y grado de cumplimiento de objetivos. Publicaremos asimismo las resoluciones de autorización y compatibilidad de los empleados públicos y seguiremos difundiendo, por supuesto, datos como el número de vehículos oficiales de la comunidad, el uso al que se destinan, la relación de los inmuebles cedidos a terceros, su uso, etcétera, etcétera. Especialmente exigentes seremos o será la ampliación de la transparencia en el área económica financiera, que también le recuerdo que Transparencia Internacional en este área también nos dio un 10. Medía 5 áreas y en las 5 nos dio un 10, si no era imposible sacar un 10, ¿no? Pero queremos ser más exigentes en el área de transparencia económica financiera. Queremos ser más exigentes en materia de contratos de la Administración. Además de toda la información que venimos publicando desde el año 2012, en marzo de 2012 iniciamos este proyecto, que incluye sus importes de licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, el número de licitadores, la identidad adjudicataria, etcétera, etcétera. Antes de finalizar este año, antes del 31 de diciembre, ampliaremos la información relativa a los contratos menores, de modo que no solo ofreceremos, como hasta ahora, su cuantía trimestral, sino también su detalle. Rendiremos regularmente cuentas sobre la ejecución del presupuesto en el portal de gobierno abierto, el cual publicaremos, además, en formato de datos abiertos. Publicaremos a partir del próximo año información periódica sobre los gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Y haremos pública las cuentas anuales que deben rendirse, así como los informes de auditoría y fiscalización de los órganos externos de control. Por último, continuaremos impulsando la participación ciudadana en nuestro proyecto de ley, perdón, en nuestros proyectos de ley, proyectos de decreto, planes, estrategias y programas. Mire, en este tema de la transparencia y la participación, yo creo que en España estamos teniendo poco éxito. Yo leía este verano una entrevista a la presidencia de la Comisión de Transparencia Internacional y decía eso, que estábamos teniendo poco éxito. Y todos los gobiernos que siguieron, el primero que puso en marcha un portal de gobierno abierto fue el gobierno vasco a través del proyecto Irekia, luego fuimos nosotros, todos al principio hemos tenido poco éxito en el tema de la transparencia. Y yo creo que porque estamos todos confundidos, porque todos hemos vinculado transparencia a mejor antídoto contra la corrupción. Y además lo hemos vinculado en el momento que más desprestigio tenemos la clase política. Y es que la transparencia no es un, puede ser un antídoto contra la corrupción, pero no es su principal objetivo. Mire, si uno revisa los dos memorándum que firmó, que se, lo citan todos los autores, no es ninguna novedad, hace 7 años Bill Clinton, el primer día que pasa en la Casa Blanca, los dos se refieren a gobierno abierto y transparencia. Pero van ligados a la participación, no a la corrupción. Entender que el principal objetivo de la transparencia y la corrupción es un error. Y lo digo aquí. El principal objetivo de la transparencia es la información. ¿Por qué? Porque detrás de la información viene la participación. ¿Qué es ese el auténtico objetivo? Participar. Y para participar uno tiene que estar informado. Uno no puede participar sin información. La transparencia busca la participación de los ciudadanos, de la sociedad, en las políticas de sus gobiernos. Y si no hay transparencia no hay información, y si no hay información no puede haber participación. Ese es el círculo virtuoso. Y aquí permanentemente lo estamos confundiendo. Si unimos ese objetivo principal de antídoto contra la corrupción, lo unimos al desprestigio de la clase política, lógicamente tenemos pocos éxitos. Solo entran en los portales, pero ojo, ha pasado en el País Vasco, ha pasado en Castilla y León,
están poniendo en marcha ahora, lo acaban de poner en marcha en Andalucía ya pasado, solo entran para conocer el sueldo de los altos cargos y cuando hagan ustedes el portal de sus señorías. Porque lo estamos confundiendo. El objetivo de la transparencia es devolver la información al ciudadano, la información que tienen las instituciones. No es de la institución, es del ciudadano. Los expedientes que tienen las administraciones no es de la administración, son de los ciudadanos. Y un ciudadano bien informado, ese es el objetivo, informar a través de la transparencia, es un ciudadano que, lógicamente, con información puede participar de la vida política. El tercer objetivo es mejorar y modernizar, como les decía, la función pública de Castilla y León. Señorías, nadie duda que si los servicios públicos de Castilla y León han conservado durante estos años de crisis elevados niveles de calidad y equidad, y así ha quedado contrastado y sigue quedando contrastado por diferentes estudios de asociaciones y fundaciones independientes, se lo debemos, digo, fundamentalmente, que eso sea así, que los servicios públicos han conservado su calidad y su equidad en Castilla y León, se lo debemos fundamentalmente al esfuerzo de los empleados públicos. Estamos hablando de más de 84.400 efectivos de la Administración de Castilla y León a 1 de enero de este año, de los cuales ostentan la condición de funcionarios o estatutarios en torno a 71.800 y 12.500 son personal laboral. De todos ellos, en torno al 40% trabajan en la sanidad, algo más del 36% en educación y algo menos del 24% entre servicios sociales y las distintas consejerías y organismos autónomos. Una línea de actuación importante del Gobierno de Castilla y León en la presente legislatura ha de referirse a ellos. Por un lado, para revertir de forma acompasada con la recuperación los sacrificios que han realizado en esta última etapa, pero también para tratar de dar respuesta a cuestiones pendientes que los años de escasez presupuestario no han facilitado precisamente o no han podido resolver. Abordaremos una reforma en profundidad que modernice y mejore la función pública de Castilla y León. A este fin, en el pasado mes de julio, me reuní personalmente con representantes de todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General y en el Consejo de la Función Pública. Lo hice a petición propia. Lo conocen porque ha salido en los medios. Y les pedí que nos enviaran un listado con sus prioridades en los temas troncales, en los aspectos sustantivos de nuestra función pública. Una vez recibidas estas propuestas, estamos analizándolas, las estamos ordenando, las queremos temporalizar y queremos intentar acordarlas con los representantes de los trabajadores para que sean el documento base de actuación a lo largo de estos 4 años. En cuanto a los trabajos para mejorar las condiciones laborales e incrementar las expectativas de desarrollo profesional de los empleados públicos, los iniciaremos en este mes de septiembre e intentaremos alcanzar, dentro de este acuerdo, un gran acuerdo a lo largo del primer año de legislatura con los representantes de los trabajadores, con las organizaciones sindicales, lógicamente. Los puntos básicos de esa mejora son, por un lado, la retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de las crisis con respecto, como es lógico, de la normativa básica estatal. Saben ustedes que algunas de estas medidas forman parte de normativa básica estatal y ahí no tenemos competencia. Por otro lado, la reducción de la interinidad con el criterio de agotar al máximo nuestra oferta de empleo público la tasa de reposición fijadas por el Gobierno de España. En tercer lugar, el avance en la adecuación y racionalización de las estructuras tanto centrales como periféricas de la Administración de la Comunidad y, en consecuencia, de sus relaciones de puestos de trabajo. En cuarto lugar, la mejora de las condiciones de movilidad voluntaria. A este fin, y previa actualización de las relaciones de puestos de trabajo, implantaremos un concurso abierto y permanente para los funcionarios públicos. En quinto lugar, daremos nuevos pasos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además, procederemos a negociar un nuevo convenio colectivo para el
personal laboral. Se denunció a finales de julio. Para ello, les informo, hablé con todos los representantes sindicales y ellos me pidieron que convocase una vez pasado el verano. Para ello, les informo que hemos convocado formalmente a la comisión negociadora del convenio el próximo martes 15 de septiembre. Seguiremos facilitando el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. En séptimo lugar, aprobaremos el plan de prevención de riesgos laborales y también les puedo informar que ya hemos convocado al Comité de Intercentros de Seguridad y Salud para el próximo 11 de septiembre y 7 días después, el 18 de septiembre, convocaremos a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicas. Una vez realizados estos dos trámites, el Consejo de Gobierno aprobará el plan en los primeros días de octubre. Saben ustedes que tuvo unas dificultades aquel plan, que fue llevado a los tribunales, el primer plan. Esto ya está resuelto en este momento y por eso les puedo anunciar que el día 7 hemos convocado a la mesa, dentro de 6 días, a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y después, 7 días después, al Consejo de la Función Pública. En octavo lugar, potenciaremos la Escuela de la Administración Pública de Castilla y León como centro de formación, investigación y estudio de referencia para los empleados públicos. En noveno y último lugar, y como ya les comenté anteriormente, nos proponemos, para poder llevar a cabo algunos de estos cambios que les he anunciado, aprovechar la modificación de la Ley de Gobierno para reformar su artículo 37, el artículo 37 de la Ley de Gobierno, que es el relativo a los órganos directivos centrales, buscando una redacción adaptada a la realidad, a la actual realidad de la Administración y que permita una mayor racionalidad, flexibilidad y eficiencia de los efectivos públicos. Mantenemos una estructura muy antigua. Desde entonces, la comunidad ha asumido nuevas competencias, nuevas funciones, importantes competencias y funciones y, lógicamente, queremos flexibilizar ese artículo 37 de la Ley de Gobierno. El cuarto objetivo, de los 9 que les señalaba, es impulsar y completar el nuevo modelo de ordenación del territorio en lo que concierne especialmente a nuestro extenso mundo rural, que es el que se quedó pendiente, como les decía, en la pasada legislatura. En la pasada legislatura, pusimos en marcha el modelo con un amplio consenso social y político. Así, en septiembre de 2013 conseguimos pactar nuestra Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio y en otoño de 2014 conseguimos pactar y aprobar, lógicamente, la ley relativa a las áreas funcionales estables. Es decir, las constituidas por los grandes núcleos urbanos y por sus entornos, sus alfoces. En estas áreas funcionales estables viven en torno a 1.600.000 ciudadanos de Castilla y León. Asimismo, y mediante decreto, fue uno de los últimos decretos que aprobó la Junta en mayo de este año, aprobamos las reglas para la organización y funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Es decir, 1.600.000 ciudadanos ya tienen delimitado el mapa, las áreas funcionales estables, ya tienen las herramientas para constituir las mancomunidades de interés general y ya se pueden poner en marcha. Pero hay 900.000 ciudadanos que no, que curiosamente son los que más lo necesitan porque son los que viven en el mundo rural. Esto es un problema de modelo, es un problema de igualdad. Es decir, tenemos que dar las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Lo que pasa es que una ley tan compleja, un asunto comunidad, lleva una tramitación y nos quedamos ahí. Y ahora por eso lo incluíamos en el pacto que firmamos todo, por eso lo incluimos para seguir avanzando. Ahora toca avanzar en beneficio de los 900.000 ciudadanos que viven en la otra parte del territorio, en los municipios más pequeños, para los cuales, precisamente, entiendo que el modelo es más ventajoso. Se trata de dar voz a los que, en muchas ocasiones, no tienen voz. Esos municipios pequeños, en muchísimas ocasiones, no tienen voz. Y por lo que es necesario favorecer su eficiencia con este modelo, la mayor calidad de los servicios que prestan, los de proximidad, y con ellos también favorecer, como les decía al principio, supervivencia y su voz. Además, el modelo racionalizará el actual mapa de mancomunidades
que, como en su día puso de relieve el Consejo Económico y Social, presenta hoy por hoy un carácter desordenado y caótico. Y además favorecerá una mayor planificación y, con ello, un desarrollo territorial más equilibrado y con mayor cohesión en todo el conjunto de Castilla y León. Por todo ello, el presidente, en su discurso de investidura, ofreció a los grupos parlamentarios seguir pactando, seguir avanzando en el desarrollo de este nuevo modelo, un guante que fue también recogido el pasado 22 de julio a través del acuerdo ya mencionado, suscrito por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Ciudadanos y Podemos. En primer lugar, y a partir de este mismo mes de septiembre, iniciaremos los trabajos con los representantes de los grupos políticos presentes en esta Cámara, que nos llevará a definir, mediante una norma con fuerza de ley, el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio rurales. Mapa que a los que son nuevos en esta Cámara, los otros ya lo conocen, les anuncio que ya está elaborado. Pero se tuvo que parar porque había que ir por partes. Está elaborado, incluso se llegó a filtrar el mapa de alguna provincia que afectaba curiosamente a tres, era el de Valladolid, y afectaba a algún municipio de León, de Ávila, de Segovia, y le recuerdo que no pasó nada. El mapa está elaborado. Por eso, en el mes de septiembre, les digo, iniciaremos los trabajos con los representantes de los grupos políticos presentes en esta Cámara, que nos debe de llevar a definir, mediante una norma con fuerza de ley, porque la ley de ordenación lo exige, el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio rurales. Unidades que ordenarán el territorio que todavía no está ordenado y es el territorio en el que viven esos 900.000 castellanos y leoneses. Estas unidades serán la base para planificar el despliegue en el territorio posteriormente de los servicios que gestiona la Junta y que servirán de referencia para los municipios que decidan asociarse de manera absolutamente voluntaria en las futuras mancomunidades de interés general rurales. Se trata de hacerles más fuertes, pero no a la fuerza. Nuestra intención es que, si no hay inconveniente por parte de los grupos, el primer borrador de este nuevo mapa esté colgado en la página del Gobierno abierto de la Junta antes de finalizar este mes de septiembre. Posteriormente, y como ya hicimos en el pasado, recorreremos las distintas zonas de la comunidad explicando el modelo, el mapa y recogiendo sugerencias. Como muchas de sus señorías conocen, la implantación de este nuevo modelo ha venido siempre precedida de un intenso esfuerzo pedagógico y de participación que, lógicamente, en esta etapa final debemos mantener y potenciar. En la pasada legislatura recorrimos todos los municipios de la comunidad para explicar el modelo y en esta tenemos que recorrer, y así asumo este compromiso en las Cortes, los municipios, todos los municipios, llegar a todos los municipios de la comunidad para explicarles el mapa, los municipios del medio rural. En el caso concreto de las mancomunidades rurales, en estas próximas semanas comenzaremos a consensuar con los representantes de las entidades locales de Castilla y León, designados a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, la otra pieza que falta, ¿no? Ya tienen la herramienta, primero la herramienta ya la tienen, las de las mancomunidades, la organización y funcionamiento, el decreto, les falta el mapa y les falta otra pieza, que es la cartera de servicios común y homogénea de las comunidades de interés general rurales, tal y como se define en la ley de ordenación. Una vez que hayamos definido las unidades básicas de ordenación rurales y partiendo de ellas, porque hay que partir de ellas, sin ellas es imposible, configuraremos en segundo lugar el mapa de las áreas funcionales estratégicas, esto es, aquellas áreas con mayores problemas económicos y demográficos o afectadas por circunstancias de gravedad especial. En la configuración de dicho mapa daremos audiencia, lógicamente, porque así lo exige la ley, a las diputaciones provinciales y a los agentes del diálogo social. Paralelamente a la elaboración del mapa de áreas funcionales estratégicas, procederemos a elaborar también, desde la búsqueda de máximo consenso, el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que, como ya informé en la pasada legislatura en esta Cámara, debe ser el conjunto de programas específicos de desarrollo
destinados a las áreas funcionales estratégicas. Cada área funcional estratégica tendrá uno o dos programas. El conjunto de esos programas será el plan de convergencia interior. Es decir, en definitiva, un plan es la suma de una serie de programas que persiguen una serie de objetivos, a poder ser similares. Dicho plan se nutrirá del Fondo Autonómico de Compensación Territorial que prevé el Estatuto y al que posteriormente me referiré. El quinto objetivo que le señalaba que nos proponemos alcanzar, estrechamente relacionado con la ordenación del territorio, es seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en nuestra comunidad y hacerlo desde el estricto cumplimiento de los principios recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Impulso de la autonomía local, lealtad institucional, respeto a las competencias de las entidades locales, coordinación y cooperación. Desde el punto de vista de la cooperación, hay una serie de cauces que seguiremos impulsando, a los que se sumará algunos novedosos. Entre los que seguiremos impulsando, me refiero en primer lugar al Consejo de Cooperación Local, previsto en el artículo 51 del Estatuto, como órgano mixto para el diálogo y la cooperación institucional entre la comunidad y las corporaciones locales, cuya organización y funcionamiento hemos regulado de nuevo, hemos reformado por decreto en enero de este mismo año. En segundo lugar, me refiero a la Federación Regional de Municipios y Provincias, con la que mantendremos también una estrecha colaboración, como hemos hecho siempre. Y en tercer lugar, al Consejo Comarcal del Bierzo, en relación con el régimen especial que tiene por ley la citada comarca. A estos cauces, estos tres cauces que ya existen, que ya tenemos, que vamos a impulsar, vamos a añadir a través de un anteproyecto de modificación de la ley de régimen local que tendremos ultimado antes de finalizar el segundo año de legislatura. Y vamos a añadir un cuarto cauce, que es la creación de la Conferencia de Ciudades de Castilla y León. Dicha conferencia se configurará como foro de coordinación y de encuentro, buscando nuevos marcos de colaboración y nuevas sinergias que puedan beneficiar al conjunto de nuestro territorio. Se trata de hacer comunidad, se trata de construir comunidad desde las ciudades de Castilla y León. La modificación de la ley de régimen local tendrá como objetivo también, en línea con lo ya señalado para la reforma del Estatuto, reforzar el papel de las entidades locales como prestadoras de servicio de proximidad y prever en ella, en esa ley, en ese proyecto de ley, el Estatuto del Concejal, regular el Estatuto del Concejal. Un tema especial, crucial, en estos próximos años será el de la financiación local. En Castilla y León partimos de la base de que en la legislatura pasada atendimos una reivindicación histórica, cuál era la regulación de la participación de las entidades locales en los impuestos propios y cedidos de la Junta. En la presente legislatura, las líneas de trabajo más importantes van a ser dos, una externa y otra interna. En el ámbito externo, continuaremos exigiendo al Gobierno de la Nación una reforma de la financiación local vinculada al nuevo modelo de financiación autonómica, que en línea con lo que reclamamos para esta, para la autonómica, incorpore previsiones diferenciadas a favor de los pequeños municipios. Pues sabemos que el tamaño y densidad de estos determinan deseconomías de escala y encarecen objetivamente, por más eficientes que sean los gestores, la prestación de los servicios públicos. Cuanto más pequeño es un municipio, más caro es prestar el servicio público. Esto en el ámbito externo, esto no es nuevo. Llevamos solo 8 años exigiendo al Gobierno de la Nación que reforme la Ley de Haciendas Locales. También es cierto que llevamos 8 años escuchando al Gobierno de la Nación que lo va a reformar. En el ámbito interno, asumimos el compromiso de destinar en el periodo 2015-2019, como ya adelantó el presidente Herrera en su discurso de investidura, una cifra no inferior a 200 millones de euros para la cooperación económica general. A este respecto, también contemplaremos en los correspondientes proyectos de presupuestos una línea de cooperación específica preferente a favor de las mancomunidades de interés general. Por eso es fundamental avanzar en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales. Porque si no cerramos el mapa, no podrán beneficiarse de la línea dirigida a las mancomunidades de interés general, porque no podrán crear mancomunidades de interés general. Esa línea servirá para incentivar su constitución. No es nuevo,
Esto ya está recogido en la ley de ordenación, no es una ocurrencia. La ley de ordenación prevé que debe haber línea. Por eso esto es urgente, porque si no, se pueden acrecentar las desigualdades entre el medio rural y el medio urbano y su alfoz. Además, en el marco de esta financiación, destinaremos durante esta legislatura una cuantía no inferior a 43 millones de euros en medidas, planes o programas de empleo que lleven a cabo las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes para frenar de alguna manera los desafíos demográficos. Como anuncié con anterioridad, al referirme al Fondo Autonómico de Compensación Territorial, les anuncio que el Gobierno de la Comunidad, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, tiene previsto aprobarlo antes de finalizar 2016. Con todo ello, seguiremos defendiendo nuestra apuesta municipalista, que pasa por la pervivencia de todos los municipios, ya que los servicios de proximidad que presta son básicos para la calidad de vida de los ciudadanos en el medio rural. Nuestro séptimo objetivo será impulsar relaciones adecuadas con el Gobierno de la Nación y continuar potenciando la cooperación horizontal, especialmente la horizontal, con las comunidades autónomas y, lógicamente, especialmente con las 9 limítrofes y con las 2 regiones que hacen frontera, que son limítrofes con Castilla y León, que, como saben, son la región norte y centro de Portugal. Las relaciones entre Castilla y León y el Estado se rigen por los principios de solidaridad, lealtad institucional y cooperación. Así lo recoge, lo establece el artículo 57 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y así lo recoge también, lógicamente, la Constitución española cuando se refiere a la cooperación de las comunidades con el Gobierno del Estado. Pero ya dije hace 4 años, en una comparecencia como la de hoy, de arranque de legislatura, que esto no significa tener posturas idénticas o coincidir en todo caso. Creo que lo hemos demostrado a lo largo de estos 4 años. Son principios que debemos aplicar en ejercicio de nuestro gobierno, de nuestro autogobierno, y por tanto son principios que debemos aplicar en defensa de los intereses generales de Castilla y León. Los ciudadanos de Castilla y León, para la Junta, están por encima de cualquier partido, de cualquier sigla, de cualquier voto o de cualquier gobierno. Y lo hemos demostrado clarísimamente y lo seguimos demostrando, pero sobre todo en la última legislatura. Y estos intereses, algunos de ellos les conoces, son tan relevantes como la consecución de una financiación autonómica justa, la consecución de una financiación local adecuada para nuestro extenso y variado y pequeño mundo municipal, y como lógicamente conocen, muchos otros, que no voy a citar, tienen que ver con el sector lácteo, tienen que ver con el carbón, que son áreas que afectan a otros departamentos del Gobierno y que lógicamente serán tratados por ellos en su comparecencia. Por lo demás, es nuestro propósito intensificar el trabajo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado y continuar reclamando el cumplimiento de las condiciones acordadas en el Pacto sobre la Justicia que alcanzamos en la pasada legislatura. A los 7 meses o 8 meses de arrancar la legislatura pasada, lo alcanzamos con todos los sectores implicados como requisito previo para iniciar las negociaciones sobre la asunción de competencias en este ámbito. En aquella época, les informo, cuando alcanzamos aquel pacto, nos separaban más de 30 millones de euros. Sobre un coste efectivo, en aquella época el coste efectivo va variando mes a mes, sobre un coste efectivo de algo más de 133 millones. Entonces, lo dijimos y lo volvemos a decir ahora, que nosotros estamos dispuestos a negociar competencias, a negociar transferencia de competencias, pero no estamos dispuestos y nunca lo vamos a hacer, a negociar transferencia de déficit. En otro orden de cosas, seguiremos apostando por la mejora del Estado autonómico. Creo que esto es importante y más en estos momentos, como fórmula perfectamente homologable de descentralización política
como forma, les decía, perfectamente homologable de descentralización política. Así, primero, solicitaremos que se celebre de manera estable el debate del Estado de las Autonomías en el Senado en todos los años no electorales. En segundo lugar, apoyaremos que la Conferencia de Presidentes se celebre de manera ordinaria, ahora creo que ya está regulada por ley, con contenidos específicos y resultados prácticos. En tercer lugar, solicitaremos que se potencie las conferencias sectoriales como órganos de colaboración, que pediremos tengan mayor responsabilidad en la creación de catálogos de referencia y cartera comunes de servicio. Y en cuarto y último lugar, potenciaremos la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas, como a continuación les voy a comentar. Y es vital, es decir, ahora que se está cuestionando, bueno, ahora, desde hace tiempo, el Estado autonómico, todos queremos avanzar, bueno, algunos nostálgicos no, pero el 99% de la población queremos avanzar en el modelo autonómico, unos por una vía, otros por otra vía. Nosotros defendemos la vía del título octavo, la vía del Estado autonómico, otros prefieren otra vía, pero todos queremos avanzar, insisto, menos algunos nostálgicos. Es curioso que no pongamos en marcha herramientas que permiten ese avance. Hay herramientas para ese avance que están reguladas, se lo decía yo, pero que hay que mejorar, las conferencias sectoriales. Son herramientas verticales, ¿no? El Gobierno de la Nación se reúne con las comunidades autónomas, tiene mayoría el Gobierno de la Nación en las conferencias y plantea una serie de cuestiones. Esas conferencias sectoriales funcionaron muy bien cuando nacieron, hace muchos años, en tiempo del presidente González, pero luego poco a poco se fueron deteriorando. Ahora, en los últimos 10 años, han deteriorado mucho. Yo he conocido conferencias sectoriales bueno, pues que tenían contenido, que tenían auténtico contenido, pero bueno, por las circunstancias que sean, por culpa de todos, seguramente, de los gobiernos de España y de las comunidades autónomas, se han ido deteriorando. Bueno, eso hay que revitalizarlo. Pero luego hay otra herramienta que nadie ha regulado, que ningún gobierno ha regulado, que no está regulada, que no está prevista en la Constitución, que no está prevista en ninguna ley, que son la cooperación horizontal, las conferencias horizontales, la cooperación entre comunidades autónomas sin que tenga que estar presente el Gobierno de la Nación, sin que haya tutelas. Eso, en la pasada legislatura, en la anterior legislatura, desde Castilla y León lo impulsamos de forma decidida y conseguimos firmar convenios con todas, o acuerdos de cooperación, con todas las limítrofes y con Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia, de las no limítrofes. Impulsamos, además de firmar acuerdos de cooperación, que el resto, de las pocas que quedaban 3 y las 2 ciudades autonómicas, ¿no? Ceuta y Melilla, y 3 quedaban. Que el resto, quedaba Murcia, no lo voy a decir de memoria porque me equivoco seguro, de las 3 que quedaban por firmar, participasen y participaron en conferencias horizontales. No solamente acuerdos, sino conferencias horizontales. Creo que es fundamental que se avance por ahí. No, nadie ha hecho nada, no está regulado, hay que regularlo. Cuando se habla de modelo federal, pseudofederal, no aparecen las conferencias horizontales. Y en un modelo federal son vitales. En Alemania se reúnen los gobiernos sin que esté el gobierno alemán presente. Son vitales. Nosotros creemos el modelo autonómico del título octavo. Creemos que hay que avanzar y se puede avanzar mucho. Pero esta es una cuestión vital. Nosotros lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Al menos, como les decía, o principalmente, convenios de colaboración con las comunidades limítrofes, que ya tenemos firmados, pero habrá que revisarlas. Habrá que ponernos al día. Han funcionado perfectamente desde que lo firmamos. No ha habido ningún problema en los últimos 4 años, en la pasada legislatura, ningún problema. Le recuerdo algún caso que fue muy llamativo. Aquella niña que del condado de Treviño, que creo que tenía varicela y que murió en un hospital del País Vasco. No recuerdo si de Vitoria o de
o en Cruces, en Bilbao, no recuerdo, con una coordinación perfecta, y así lo hicieron ver, gracias al convenio, al protocolo de colaboración que habíamos firmado con el Gobierno Vasco, que teníamos firmado con el Gobierno Vasco. El convenio con el Gobierno Vasco fue el último que firmamos, y lo firmamos en la pasada legislatura. Si no recuerdo mal, lo firmamos en enero de 2012. Y una coordinación perfecta, y así se supo, se conoció en los dos parlamentos, y lo reconoció el propio defensor del pueblo, el procurador del común, por parte de los dos gobiernos. Pues, es decir, se firmaron, han funcionado, funcionan bien, básicamente son para colaborar y cooperar en la prestación de servicios en los territorios limítrofes, en los territorios periféricos, en los territorios de frontera, no me gusta nada eso de frontera, pero limítrofes, estoy hablando de la sanidad, de la salud, de los servicios sociales, de forma bilateral. Nosotros, hay a ciudadanos que viven en territorios limítrofes, que se les atiende en un centro de salud de Galicia, porque le pilla más cerca que el centro de salud que tiene la provincia de Zamora, por ejemplo, o de León. Y hay ciudadanos del País Vasco o de Galicia, por citar, que se les atiende en centros de Zamora o de León, o del País Vasco, que se les atiende en el norte de Burgos, en zonas del norte de Burgos. Es decir, no es que... Alguna vez alguien nos tachó cuando firmamos estos convenios, como siempre hay que hacer crítica, y yo lo entiendo, nos tachó de pedigüeños. Y no, los convenios es una colaboración mutua. Nosotros nos prestan servicios y nosotros prestamos, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Entonces, básicamente están centrados en prestación de servicios, sanidad, educación y servicios sociales en territorios periféricos. Lógicamente hay que renovarlos. Vamos, renovarlos. Si no se denuncian, se mantienen y funcionan bien, pero hay que volver a retomarlos porque ha habido cambios en los gobiernos. Pero curiosamente, para que se hagan una idea, el de Castilla-La Mancha lo firmamos con el Gobierno Socialista, que ha vuelto ahora. El de Extremadura lo firmamos con el Gobierno Socialista y con el mismo presidente, que ha vuelto ahora. Es decir, no ha habido dificultades. El de Aragón lo firmamos con un Gobierno Socialista, que ha vuelto ahora, es decir, no veo dificultades. No lo firmamos. El único que firmamos la pasada legislatura, que era la que quedaba pendiente, fue el de Cantabria, que se firmó en enero, el del País Vasco, perdón, que se firmó en enero de 2012, que también en ese momento era un Gobierno Socialista. Lo firmamos con el Endacara y Pachi López. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en esa línea, porque tenemos que profundizar, queremos evaluarles, queremos ver, y ya les adelanto que ya hemos ido trabajando y hemos tenido contacto para ir cerrando reuniones para la próxima semana con la Comunidad de Asturias, con la Comunidad de Galicia y con la Comunidad de Madrid. En esta última semana de agosto hemos hablado con las tres comunidades y, lógicamente, hemos quedado pendientes de buscar una fecha para... ¿Por qué con estas tres comunidades hemos empezado? No es un capricho, no es porque las tengamos más cerca o porque sean más afines, ya he visto que no, sino porque es que con estas tres comunidades, además de este convenio, como luego veremos, de cooperación en materias de cooperación horizontal, de prestación de servicios esenciales en zonas limítrofes, tenemos otro documento, otro acuerdo, otro convenio, que es el de la macroregión europea que creamos, la RESOE, que la creamos con la región norte y centro de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León. Por eso es, porque tenemos otros intereses. Por eso ya he tenido contacto y estamos a punto de cerrar en las próximas semanas una reunión. Les decía que nuestra intención es renovar relaciones con los integrantes de los nuevos equipos, hacer una evaluación periódica, como hemos venido haciendo, de los protocolos, de los convenios, y también fomentar la participación de las corporaciones locales en el seguimiento de estos protocolos. Hemos detectado, no solo en nuestro territorio, sino en los territorios con los que hemos firmado, que las corporaciones locales de los territorios limítrofes a veces no entendía bien cómo podíamos llegar a acuerdos y que ciudadanos suyos se tratasen en Castilla y León y ciudadanos de Castilla y León en el País Vasco, en Galicia. Y entonces creemos que deben de participar para que lo entiendan mejor. Por otro lado, y dentro de esta línea de cooperación horizontal y con un carácter más amplio, vamos a impulsar también alianzas estratégicas intraautonómicas desde una posición pragmática pero absolutamente leal con la idea de España,
en aquellas áreas donde compartamos recursos e intereses que puedan contribuir al progreso común. Aquí no hace falta que sean limítrofes. Alianzas que podrían servir para desarrollar, por ejemplo, paquetes turísticos compartidos, proyectos comunes en IMAX desde MASI, fórmulas conjuntas de contratación de bienes y servicios o sistemas de convalidación mutua de trámites. Queremos desarrollar al máximo las potencialidades del registro electrónico de convenios con las modificaciones operativas necesarias para dotar de las mayores condiciones de transparencia y publicidad de la actividad convencional de la Junta de Castilla y León. Nuestro propósito en este tema del registro electrónico de convenio es generalizar a partir de este último trimestre, de este año, su acceso público para que los ciudadanos, las entidades interesadas y demás miembros de la sociedad civil puedan realizar el seguimiento de todos los convenios interadministrativos de la Junta de Castilla y León. También aquellos convenios suscritos con las entidades locales, diputaciones provinciales, mancomunidades, ayuntamientos, así como los suscritos con instituciones y entidades pertenecientes al sector público de la comunidad. Nuestro séptimo objetivo consistirá en mejorar la presencia de Castilla y León en el exterior. Con carácter general, y como hemos dicho o hemos hecho siempre en Castilla y León, seguiremos desarrollando nuestra acción exterior en armonía con los objetivos y fines de la política exterior del Gobierno de España, aplicando el principio de lealtad institucional y, como no, aplicando el sentido común. Las grandes líneas de actuación serán marcadas en la segunda agenda de acción exterior de nuestra comunidad, que estará aprobada antes de finalizar 2016. Su objetivo será fomentar, como recoge nuestro estatuto, la presencia cultural, económica y social de Castilla y León en el exterior, de modo que todas las acciones emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración, de la comunidad, desde cualquier departamento de la Junta de Castilla y León, sigan respondiendo a una misma estrategia y aumentando así su eficiencia e impacto. Dicha estrategia de acción exterior incluirá, como es lógico, las principales prioridades de Castilla y León ante la Unión Europea, que se deben marcar en el marco de la Estrategia Europea 2020. A este respecto, debo decir que la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas seguirá siendo nuestro referente principal. Seguirá siendo el de todos. Estamos hablando de la Delegación de Castilla y León, no de la Delegación de la Junta. Que reforzaremos nuestra acción política ante las instituciones europeas, especialmente en las comisiones y grupos de trabajo de la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en las formaciones de los consejos de ministros europeos abiertos a la participación de las comunidades autónomas y, por supuesto, donde más cancha, si me permiten la expresión, tenemos, en el Comité de las Regiones. Seguiremos participando en redes y plataformas de cooperación con las regiones europeas con las que compartimos intereses, retos y preocupaciones comunes. A título de ejemplo, la participación de Castilla y León en la Red de Regiones para Cambios Demográficos, que agrupa a más de 40 regiones europeas que tratan de buscar soluciones conjuntas a los retos demográficos. A este respecto, y como ya hicimos en su día en materia de violencia de género, pretendemos presentar en el Comité de las Regiones un dictamen sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan las regiones europeas. Lógicamente, ese dictamen, igual que hicimos con el dictamen de violencia de género que presentamos hace 5 o 6 años en el Comité de las Regiones, lo tenemos que hacer de forma coordinada con la vicepresidencia de la Junta, que es quien lleva las políticas demográficas, la agenda para la población, e intentaremos, como hicimos entonces, si lo conseguimos, alcanzar, a su vez, primero, una posición de comunidad con todos los grupos de esta Cámara y, segundo, un gran acuerdo con todas las comunidades autónomas españolas que de forma más intensa están afectadas por este problema. Hicimos exactamente lo mismo con el dictamen, algunos de sus señorías acuerdan, que presentamos en el Comité de las Regiones sobre violencia de género. Llevamos una posición de comunidad y una posición de Estado, porque todas las comunidades autónomas apoyaron ese dictamen. Aquí hay que buscar el acuerdo con las comunidades autónomas que tienen una debilidad demográfica mayor, como es el caso, lógicamente, de Castilla y León. Continuaremos acercando Europa a los ciudadanos a través
entre otras medidas, de la mejora del portal EUCIL para facilitar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la comunidad de las iniciativas y políticas que la Unión Europea desarrolla y que inciden en nuestra comunidad. Y, por otro lado, continuaremos acercando el proyecto Gabinete de Proyectos Europeos, herramienta puesta en marcha la pasada legislatura para favorecer la participación de las administraciones, organizaciones y empresas de nuestra comunidad en los programas de financiación europea 2014-2020. En nuestra relación con Portugal, reforzaremos el papel de las comunidades de trabajo que mantenemos con las regiones norte y centro desde hace años. La pasada legislatura, la verdad que la relación fue muy, muy light, porque Portugal atravesó un momento muy complicado, porque no nombró presidente de las regiones norte y centro, porque cuando lo nombró a los 6 meses le cambió, porque necesitó un rescate europeo y esto lo dejaron a un lado, el tema de las regiones. Saben que Portugal seguramente sea uno de los países más descentralizados de Europa y las regiones no tienen apenas competencias, tienen menos competencias que una diputación provincial. Pero encima con el tema de la crisis y del rescate, pues las dejaron a un lado. Por eso, hace años, en la anteúltima legislatura, tuvimos una relación muy fructífera, en esta se paralizó, hemos vuelto a retomarla, la retomamos curiosamente el día de mayo de 2014, cuando ampliamos la macrorregión, se firmó allí en Oporto, y ampliamos, al principio éramos región, la macrorregión eran región norte, Galicia y nosotros, y lo ampliamos a región centro y Asturias, que se sumaron al proyecto. Y ahí mejoramos y ampliamos el contacto y desde entonces las cosas parece que son algo más fluidas. Nuestra idea es elaborar nuevos planes estratégicos de acción con las dos regiones para lograr una mejor coordinación y volver al camino anterior. Y promoveremos en todas las convocatorias de programas europeos la presentación de proyectos que fomenten la cooperación transfronteriza, ya que los próximos meses estarán marcados por la entrada en vigor de los programas de financiación comunitaria de cooperación territorial del nuevo periodo 2014-2020. Por último, como les decía, y por lo que se refiere a la macrorregión, regiones del sudoeste europeo, de la que forman parte, junto a Galicia y Asturias, las dos mencionadas regiones portuguesas, a partir de enero de 2016 iniciaremos, hemos quedado las dos regiones y las tres comunidades autónomas, iniciar los trabajos, porque es un trabajo conjunto, lógicamente, para promover la aprobación de una estrategia macroregional que definirá las principales líneas de actuación y facilitará la elaboración de proyectos conjuntos en las áreas claves que ya fija la macroregión. En el área del transporte y la logística, el corredor atlántico va a tener un carácter prioritario, lo saben ustedes, pues cuenta con una importante dotación del programa Conectar Europa, una oportunidad que no podemos desaprovechar y en la que ya están trabajando los responsables de transportes, de fomento, en cada comunidad autónoma y en las regiones portuguesas se llama de otra manera. El octavo objetivo de legislatura que les comentaba es que nos proponemos continuar modernizando la administración y avanzar en una simplificación administrativa de tercera generación. Los compromisos de mejora y modernización de la administración afectan al conjunto de las consejerías y para su consecución debemos aplicar determinados criterios o líneas de trabajos generales para todos los departamentos. En primer lugar, adecuación y racionalización de estructuras periféricas y centrales, trabajos, como ya les decía, se trata de las modificaciones de las RPTs, iniciaremos de forma inmediata. En segundo lugar, la extensión de la administración electrónica y de los procedimientos electrónicos. En tercer lugar, avanzar en la interoperabilidad, que como sus señorías bien conocen, consiste en la promoción de sistemas compartidos, comunes, compatibles entre las distintas administraciones públicas, de modo que los diferentes niveles administrativos no sean trabas para el ciudadano, sino que estén siempre a su servicio. Es decir, documento que tiene una administración local o provincial o estatal, no lo tenga que volver a presentar al ciudadano cuando se relaciona con la administración autonómica o a la inversa, ¿no? Y en cuarto lugar, desarrollo de las relaciones con los ciudadanos a través o por medio de dispositivos móviles.
En el marco de la actuación de esta consejería, estos son los criterios generales para todos los departamentos, entre los proyectos concretos para hacer realidad estos principios, me gustaría destacarles los siguientes. Uno, el primero, el plan de digitalización y modernización de las oficinas de registro, que implantaremos progresivamente a lo largo de 2016. Dicho plan beneficiará a las 234 unidades que realizan funciones de registro en la Administración de la Comunidad, sustituyendo la recepción y transmisión del documento en papel por un escaneado. Y a partir de ahí, el manejo mucho más ágil y rápido de copias digitales auténticas. La ventaja de esta fórmula para la ciudadanía son muy importantes. Si un documento en papel tarda en llegar al órgano administrativo competente para su tramitación, según algunas estimaciones, 16 días de media, 16 días de media, el nuevo modelo reducirá este plazo a 16 segundos. Esto tiene que ver con la igualdad. ¿Por qué un ciudadano que vive en el medio urbano va a un registro, al registro del departamento donde quiere presentar el expediente y lo presenta y llega mucho más rápido, no pasan estos 16 días al órgano que tiene que llegar, y un ciudadano del medio rural, si lo presenta en su registro más cercano, tarda 16 días? Esto tiene que ver con la igualdad, mucho con la igualdad, muchísimo. Reducción de plazos que, lógicamente, beneficiarán proporcionalmente más a las personas que viven en el medio rural y, lógicamente, más todavía en los municipios más alejados. Este plan supondrá un ahorro importante de coste en términos de papel, en servicios postales, en gastos de almacenaje, etcétera, etcétera. Permitirá cumplir el principio un solo documento, un solo registro, y contribuirá también al objetivo de alcanzar una administración autonómica sin papel o de papel cero en su relación con los ciudadanos al final de la presente legislatura. El segundo proyecto que les quería comentar de la propia consejería es la extensión de la Oficina de Registro Virtual, Orbe, con el fin de que todas estas ventajas que acabo de señalar alcancen también a los registros de las entidades locales de la comunidad. Se trata de una plataforma suministrada gratuitamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, gracias a un convenio que suscribimos el pasado 24 de noviembre con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, servicio al que ya han acogido, se han acogido 150 entidades locales de Castilla y León. Son pocas. De 2.248 solo se han acogido 140. 150. Tenemos que hacer un esfuerzo porque se acojan a este servicio, que es gratis, el mayor número de entidades locales de nuestra comunidad. Y, en tercer lugar, desde la consejería vamos a poner en marcha, asimismo, una aplicación móvil mediante la cual los ciudadanos podrán localizar su oficina de registro más próxima, independientemente que sea una oficina de titularidad estatal, autonómica, local o provincial, o sea una oficina integrada, así como conocer los servicios que presta, el horario de apertura a través de esa aplicación móvil. Junto a estos proyectos seguiremos impulsando la excelente calidad de nuestras 20 oficinas y puntos de información y atención al ciudadano y, por supuesto, el servicio de atención al ciudadano 012, que es, con toda seguridad, y así lo demuestran algunos estudios, uno de los mejores y que más amplias prestaciones ofrece de las 17 comunidades autónomas. En otro orden de cosas, el presidente, recuerdan, planteó también impulsar una tercera oleada o tercera generación de medidas en materia de simplificación administrativa. La primera oleada la iniciamos con el decreto de simplificación documental del año 2009, que suprimió la obligación de aportar determinados documentos y promovió las declaraciones responsables. La segunda oleada derivó de la Ley de Estímulos de Creación de Empresas del año 2013, pero fue fundamentalmente dirigida al ámbito específico de la empresa. Y en esta legislatura vamos a desarrollar la tercera oleada, el mejorar la eficiencia de la Administración y hacer la vida, como les decía antes, más cómoda, más fácil, más sencilla a los ciudadanos y a las empresas. Para ello, en el primer trimestre de 2016, aprobaremos un programa de reducción de cargas administrativas, reducción de plazos y mejora de procedimiento
que pondrá las bases para que los nuevos procedimientos sean sencillos y ágiles, suprimiendo trámites y documentos todavía innecesarios. Por último, ya voy terminando, señorías, y perdonen el tiempo que estoy dedicando, pero creo que es necesario en la presentación de un programa de gobierno para una legislatura. Por último, en noveno lugar, también será nuestro objetivo seguir impulsando adecuadas políticas migratorias y de cooperación al desarrollo. Estas competencias, como les comentaba al comienzo de mi intervención, se han atribuido en esta legislatura a la Secretaría General de la Consejería. En su ejercicio serán determinantes dos leyes, las leyes aprobadas e impulsadas en la pasada legislatura. Una en materia de inmigración social, que tiene que ver, lógicamente, con los inmigrantes, y la otra en materia de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, que tiene que ver con los inmigrantes. Las dos leyes las aprobamos en la pasada legislatura hace dos años, en 2013, en el año 13. Así como la Ley de Cooperación al Desarrollo, que esta es algo más antigua, que la aprobamos hace nueve años, en 2006. En el área de integración de los inmigrantes, nuestra guía será, tiene que ser, el tercer Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León, 2014-2017, con el criterio de potenciar una acción integral desde todas las áreas de la Administración de la Comunidad a fin de asegurar el acceso de los inmigrantes en igualdad de condiciones a los servicios básicos para la ciudadanía. Este plan fue aprobado, fue acordado por el Consejo para la Migración, fue consensuado y debe ser nuestra hoja de ruta, que dirían los cursis, ¿no? La mejor fórmula de integración social también para este colectivo es el empleo, una materia en que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando, como así lo ha hecho, de la mano del diálogo social en el marco del Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante, que se firmó el 30 de diciembre de 2014. Por parte de la Consejería de la Presidencia, destacar las siguientes actuaciones. Primero, la regulación y desarrollo de la acreditación de los centros integrales de inmigración, que surge de la ley del año 2013, como centro de información, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. La previsión que tenemos para la puesta en marcha de estos centros es aprobar la regulación, tenemos preparado un borrador de resolución, en el próximo año. Segundo, el apoyo a las asociaciones de inmigrantes y entidades sin ánimo de lucro con el desarrollo de proyectos de integración, participación, sensibilización, aprendizaje del castellano y promoción de la interculturalidad. Y tercero, la potenciación del portal del inmigrante en la web de la Junta como espacio dirigido tanto a los inmigrantes como a las entidades que trabajan en este ámbito. En el área de migrantes, en el exterior, por parte de esta consejería, la herramienta de planificación que aplicaremos será, lógicamente, el segundo Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, que también fue aprobado por consenso en el Consejo para la Migración. Y entre las actuaciones que llevaremos a cabo están la potenciación de la oficina de retorno y el apoyo a las asociaciones de retorno para mejorar la información y asesoramiento a los emigrantes que retornan y facilitar su integración en la comunidad. Mantendremos las ayudas económicas a ciudadanos de origen castellano y leonés residentes en el exterior en situación de necesidad, que saben que la pusimos hace dos años en marcha, pero vamos a reorientar, a dar una vuelta, a dar una nueva orientación a esta convocatoria, que hasta ahora dirigíamos a los emigrantes retornados para atender las necesidades reales de aquellos castellanos y leoneses que habían retornado. Y ahora queremos atender las necesidades reales de aquellos castellanos y leoneses, especialmente jóvenes, que deseen retornar a la comunidad. Es una línea que pusimos en marcha, entonces fue a otra población, y que vamos a darle un giro, que la vamos a, entre otras cosas, porque no tuvimos demasiado éxito. Poca gente vino, población mayor que ya tenían allí, aunque su situación era de máxima dificultad, poca gente se acogió a esa línea, ¿no? Entonces la vamos a reorientar para dirigirla a población joven, inmigrantes que deseen retornar a la comunidad. Bueno, por otro lado, también desarrollaremos el registro de comunidad
de comunidades de Castilla y León en el exterior y la potenciación de este registro, de estas comunidades, las casas regionales, que es que se llaman comunidades castellano-leonesas en el exterior, pero son las casas regionales, la potenciaremos como agentes de comunidad en el exterior. Por último, en el área de cooperación al desarrollo aprobaremos el tercer plan director, este sí le tenemos que aprobar, el tercer plan director de cooperación para el desarrollo de Castilla y León 2016-2020, que estará alineado con la nueva Agenda Internacional de Desarrollo y que apostará por la concentración geográfica y sectorial de las ayudas. Con él pretendemos contribuir a la lucha contra la pobreza y a la promoción de los derechos humanos en el mundo, especializando nuestra cooperación en los aspectos donde tenemos experiencia, buscando la complementariedad con las políticas del Gobierno de la Nación, reforzando la educación para el desarrollo y la promoción de una ciudadanía global. Lógicamente, buscaremos el acuerdo, el consenso de este tercer plan director en el órgano de cooperación para el desarrollo que tenemos puesto en marcha con las entidades sociales. Yo no sé si participan también los grupos políticos, no recuerdo, porque son tres órganos diferentes, ¿no? Señorías, estas son las grandes líneas de trabajo de la Consejería de la Presidencia para los próximos 4 años. Casi me tiro 4 años explicándolas. Que cabe completar con otros aspectos puntuales como el mantenimiento del programa de becas de la Dirección de Comunicación y del programa de becas de formación para titulados superiores, tanto en la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas como en la propia Dirección de Comunicación, mantendremos las becas. Actuaciones dirigidas a depurar y simplificar el ordenamiento jurídico de Castilla y León. Actuaciones dirigidas a actualizar la normativa sobre identidad e imagen institucional. La puesta en servicio de una aplicación que facilitará a los ciudadanos el acceso desde sus dispositivos móviles a los servicios de comunicación de la Junta y a las utilidades del Gobierno abierto, y la mejora del programa Pregunta al Gobierno, que ya pusimos en marcha el pasado año. Señorías, finalizo. A lo largo de mi vida trabajando en política, siempre he intentado buscar el acuerdo y el consenso con los grupos de esta Cámara, en especial cuando se trataba de temas de comunidad, y siempre lo he conseguido. Siempre. Cuando se trataba de temas de comunidad. Sé que algunos de los compromisos que he planteado van a necesitar el apoyo de una mayoría cualificada de estas Cortes, porque así lo requiere la propia ley que les enmarca. Por eso, me gustaría que el camino que les he planteado lo recorramos juntos y que sea mejorado con las aportaciones y debates de todos los grupos de esta Cámara, ya que todos los que estamos aquí tenemos la obligación de ser útiles a la sociedad, y esa utilidad se demuestra contribuyendo, construyendo una Castilla y León mejor, que sin duda hará una España mejor, con más bienestar, con menos desigualdades y con más calidad de vida para los ciudadanos de nuestra tierra, para los castellanos y leoneses.